Buen día, buen día. Sí, está haciendo frío ya. Ok. Bien, chicos, bueno, la clase de hoy es respecto otra vez a un tema, sobre todo el procesamiento geométrico. Pero dentro de ellos son tres temas importantes. Muchos de ellos ya pregunté examen de división por muchos años, con mucha recurrencia. Bien, me refiero a los problemas de aplicaciones de áreas y perímetros que han sido muy común, muy frecuente. Rotación, traslación de figuras. Bueno. Quizás no ha sido muy frecuente, pero sí en los exámenes de la pre están viniendo con mucha frecuencia. Y también, bueno, en los últimos años, los exámenes de admisión también. Y simetrías y reflexiones, que también es otro tema muy recurrente en los exámenes de la pre. Bien, empezamos ahora, chicos, con rotaciones, traslaciones de figura. Primero, una rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura. Para que una rotación se determine, tiene que haber tres elementos, ¿no? Pueden ahí apreciar ustedes. Es el centro a la cual se va a rotar, ¿no? El ángulo justamente que se va a rotar o que va a girar y el sentido, que ya sabemos es horario o antihorario, ¿no es cierto? Bien, aquí podemos usar, por ejemplo, este es el centro de rotación, el punto, el ángulo que rota es 70 grados, y si lo vemos de este lado, estaría rotando en sentido horario, si lo vamos en este sentido, y antihorario, si va en contra de las agujas del reloj, ¿no? Esto sería horario. En cambio, la traslación es el movimiento directo, dice una figura, en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección y en la misma distancia. El resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia, una dirección determinada. ¿Sí? Como por ejemplo aquí. Esta es la distancia que traslada. Tanto la rotación como la traslación, la figura no sufre cambios, ¿no? La figura en realidad no sufre cambios. Simplemente toda la figura se mantiene. A eso se le llaman problemas, simetría se le llama también, o tipo de simetría. Bien, cuando una rueda va rodando sobre una superficie plana, se cumple lo siguiente. Fíjense, si rueda en sentido horario, esa longitud que recorre, ¿no? El centro de la rueda, fíjense, es esta distancia a la cual hemos llamado L. Esa distancia L también la recorre, como ya vimos en la clase anterior, todos los puntos de la circunferencia de la rueda. Todos los puntos recorren esa distancia. La distancia que recorre el centro. Y ustedes saben que la longitud de una circunferencia es 2 pi por r. Es lo que da en una vuelta. Si en una vuelta gira 2 pi por r, en dos vueltas será dos veces 2 pi por r. En tres vueltas será tres veces 2 pi por r. En n vueltas será n veces 2 pi por r. ¿No? Esa longitud sería entonces n veces 2 pi por r. Y aquí, si ustedes quisieran el número de vueltas, ¿correcto? Lo paso a dividir. Y me quedaría n. O sea que el número de vueltas está dado por el recorrido del centro, ¿no? La longitud L.
entre la longitud de la circunferencia de la rueda, en este caso 2 pi r. Pero como ves, es una ecuación fácil de obtener. ¿Qué más? A ver. El recorrido del centro lo podemos notar también en esta gráfica. Esta rueda que va desde A a B, si es una rueda, vamos a decir. Y digamos que el ángulo es 120 grados, ¿no? Es un ejemplo nada más. A ver, lo que recorre el centro, ¿no? Fíjense, es hasta que esto sea 90 grados. A lo largo de esta línea, de este plano, recorre esta longitud. ¿Correcto? Para que recorra por el otro plano, ¿no? En este caso, este plano de bajada. Esta circunferencia primero tendría que ponerse, ¿no?, con el radio perpendicular a su punto de tangencia. Y para eso, primero gira de tal manera que se forma aquí 90 grados con este otro plano. Como pueden ver, para cambiar de un plano a otro, ¿no?, lo que interesa es que tenga 90 grados sobre esos planos. Y para eso ha girado, ¿no?, ha girado un arquito, un arco. Bueno, luego de eso ya puede girar sobre este plano. Ahí está. Por lo tanto, lo que ha recorrido el centro de esta circunferencia es toda esta línea azul, este arco y esta línea. Bien, siempre que sea hasta perpendicular al punto de tangencia. Siempre el centro va a estar perpendicular al punto de tangencia. Esto es el punto de rotación, ¿no? Y si esto es 90, 90 y esto es 120, obviamente que esto sería 60, porque recuerda que todo es 360, toda la vuelta. Ese es el ángulo de rotación en este punto, ¿no?, con este centro. Aquí ha girado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una figura, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, un cuadrado, en este caso, o cualquier otro, y va a rotar? Si va a rotar simplemente, y como ya vimos de repente el problema de dados, tiene que tener un punto de apoyo. A ver, si rota, por ejemplo, aquí. En sentido horario, el punto de apoyo o el centro de rotación sería este puntito, ¿no? Ese es el centro de rotación. Y este cuadradito empieza a levantarse. ¿Correcto? De tal manera que el punto ahora está acá. Este es el punto A. Y luego sigue girando, ¿no?, hasta que caiga. Y el punto A ahora estaría aquí. De esta manera que el punto A ha movido todo esto, bien, ha recorrido toda esta longitud. Que viene a ser ese arco. Donde el radio de ese arco es la diagonal. ¿Correcto? Ahora, podría ser de repente un triángulo como este. Y cuyo punto de apoyo, en este caso, o centro de rotación, si es que vamos a rotar en sentido horario, sería este el punto de apoyo, ¿no? Al apoyarse ahí el centro de rotación, cada punto de la figura empieza a girar. Vamos a decir, se empieza a levantar. Ahí está. El punto A ahora estaría por aquí. Y luego sigue hasta que caiga. Ahí está. Y el punto A se pondría acá. Ese. Todo lo que ha girado el punto A es este ángulo, ¿no? Y la longitud que ha recorrido el punto A es todo esto, ¿no? El vértice A. Bien, donde el radio de giro sería este lado del triángulo. El lado del triángulo.
Bien, entonces, como ya vimos que para que haya una rotación definida, tiene que tener esos tres elementos: el centro de rotación, el ángulo que va a rotar, ¿sí? Y el sentido. Importante, muchachos, en problemas de justamente rotación y traslado. Bueno, sobre todo rotación de figuras. Tenemos a veces estos tipos de aquí. Imagínense esta rueda que va a rotar a lo largo de esta línea, ¿no? Esta horizontal y esta vertical. Ya dijimos, a ver, a lo largo de esta línea siempre se va a mantener el centro perpendicular. ¿Correcto? Hasta ahí. Luego, para que recorra por este otro, ¿no? Para que recorra por este otro plano, se va a cambiar entonces, muchachos, en este caso, a ver, línea, se tiene que poner perpendicular primero, ¿no? Y para eso, rota sobre este punto. Ahí está. Y como pueden ver, el radio es perpendicular al plano del cual está, se va a mover. Bien, luego, gira. ¿Correcto? Y sería todo esto lo que se ha movido, todo esto. Y siempre perpendicular al plano. El centro es perpendicular. Podría ser también de repente una pista de este tipo y tenemos una rueda igual. Empieza a girar, empieza a moverse, a rotar, pero el centro es perpendicular, ¿no? Vamos a decir, el radio es perpendicular al plano en el cual está girando. Y va a girar hasta el último punto en el que sea perpendicular. Y se recorrerá esta longitud, el centro. Luego, para que cambie este plano, ¿no? Tengo que ponerlo perpendicular a este otro plano. Para eso, recorre este arco. El centro recorre este arco. Y como pueden ver, está perpendicular acá, aquí como si ha recorrido un cuadrante. Luego, se va a girar a lo largo de esta circunferencia y va a generar esto, esta longitud que recorre el centro. Y para que cambie otra vez de plano, tiene que ser perpendicular. Ahí está. Y por último, girará toda esta longitud hasta que llegue a este. De tal forma que lo que ha recorrido el centro es todas estas líneas y estos arcos. Y en problema simplemente bastaría sumarlo nada más. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, a ver, vamos con un problemita. Dice, la rueda de radio 3 es trasladada del punto A hasta el punto C, pasando por B y sin resbalar en ningún momento, donde la pista tiene la forma de dos arcos de circunferencia cuyos centros son O1 y O2, como se muestra en la figura. Si los centros de dichos arcos y el punto B son colineales, calcule el número de vueltas que da la rueda C. Bien. Recuerden que el número de vueltas, sabíamos hace un momento, es la longitud que recorre el centro en la longitud de la rueda. La longitud de la rueda la tenemos 2pi por 3. Solamente me falta ver la longitud del centro. ¿Correcto? Bien, así que veamos al primero esa longitud. A ver, esta rueda va a girar y va a originar la siguiente trayectoria, ¿no? Como ya dijimos, empieza aquí, perpendicular en el punto de tangencia, y luego se va a mover de esa manera. Ahí está. Estando aquí, otra vez, cambia en este caso de plano, hasta acá. Todo este arco, ¿no? O la suma de estos dos arcos es justamente lo que se ha movido el centro. Bien, ahora, pero necesito, obviamente, muchachos, ¿no? El radio de giro, ¿no? El radio, digamos, de este arco viene a ser desde O
hasta este punto, hasta cualquier punto del arco. Sabemos que de O a B es 13 y este radio es 3. Por lo tanto, todo este radio sería 16. No, en este caso, el radio de OB es 11, pero este arco no tiene radio OB. No, hay que quitarle este radio chiquito, que es 3. Y 11 menos 3, este radio es 8. Así que si tengo los radios, ¿no?, de estos arcos y tengo el ángulo que es pi medios o 90 grados, ya puedo hallar la longitud de estos arcos. Vamos a ver por acá. Sería teta por r, teta es pi medios y el radio acá es 16 y eso es 8 pi. Este otro sería 8 por pi medios, porque también el ángulo es pi medios. Entonces tendríamos 8 pi y 4 pi, 12 pi. Y en una vuelta se mueve 6 pi, 2 pi r. ¿Es cierto? Entonces, hallemos el número de vueltas. Sería 8 pi más 4 pi entre 2 pi r y eso son dos vueltas. Exacto. Muy bien, cielo. Muy bien. ¿Entendieron, muchachos, eso? Como ven, no estaba complicado. ¿Entendieron? Ok, vamos entonces con el problema 1. Este problema sí ya es sencillo, ¿eh? Con lo que acabamos de ver, ya es sencillo. Y sobre una mesa se ha colocado un semicírculo que se ha obtenido partiendo en dos a un CD. Su diámetro es 10 veces el radio de una moneda de sol. Esta es la moneda de sol. Y el diámetro de este CD, ¿no?, que se ha partido, es 10 veces, dice. ¿Cuántas vueltas sobre su propio centro da la moneda al girar sobre la frontera circular del CD? Ajá. Bien. Dámoslo por acá. A ver, me dicen la C. Ah, no es la C. Primero, chicos, no se olviden que si quiero el número de vueltas, necesito la longitud que recorre el centro. No. Vamos entonces por aquí primero, la longitud que recorre el centro. A ver. Su diámetro, dice, es 10 veces el radio de la moneda del sol. O sea, si esta moneda del sol tiene un radio R, este diámetro es 10R. Pero lo que recorre el centro es lo que nos interesa. Como ya dijimos, el número de vueltas es lo que recorre el centro entre la longitud de la rueda. La longitud de la rueda es 2 pi r, obviamente, donde el r, y aquí lo tenemos. Pero lo que recorre el centro empieza acá, a ver. Esto es lo que recorre su centro. Y el radio, chicos, como el diámetro es 10 r, de aquí a acá, sería 5R más R, sería 6R. Este es su diámetro, su radio. 6R. De lo que recorre el centro, este arco tiene radio 6R. Así que la longitud sería, ¿no?, la longitud que recorre el centro, 2 pi, perdón, teta por R, teta por radio,
Pero, muchachos, a ver, el teta es todo esto, que es una, en realidad es una semicircunferencia, ¿no? La circunferencia completa es 2πr y esto es πr nada más, pero el radio aquí es, mejor dicho, el radio es 5r más r, 6r. Así que esta longitud, repito, esta semicircunferencia es pi por su radio, donde el radio es 6R. ¿Correcto? Ajá, muy bien, cielo. Ahí está, 6πr. Y si lo dividimos entre la longitud de la rueda, que es 2πr nada más, la rueda es 2πr, sería 3, la A. ¿Correcto? La A. ¿Entendieron, chicos? Vamos con la siguiente. Pregunta 2. A ver, ¿qué sale la 2? Dice, la figura muestra un aro de radio 1 centímetro, BC igual a CD igual a EF igual a AB. A ver, repito, la figura muestra un aro de radio 1 centímetro. El BC es igual a CD igual a EF. Ya. AB es igual a 3. BC es BC. Y DE vale 2. Si EF es igual a 4 y dicho aro rueda en sentido horario sobre la superficie ABCDEF, ¿cuál es la mínima longitud que recorre el centro del aro? Ajá. Bien, veamos entonces. Solos. Nos piden otra vez el recorrido del centro. Ahora, la mínima longitud que recorre el centro. Bueno, lo mínimo es, obviamente, chicos, sin retroceder, ¿no? Porque si no, imagínate. La rueda va desde A hasta F. A, B, C, D, E, F. Tiene que recorrer todo eso. Muy bien. Empezamos a ver aquí en el punto A con el radio perpendicular. Perpendicular. Y empezamos a ver el recorrido. Ahí está, hasta que choque. Esto es lo que recorre primero en este plano. A ver. Luego va por acá. Ahí está. Y como ahora quiere cambiar de plano, ¿no? Porque acá está el radio perpendicular a este plano, a esta línea BC. Ahora va a recorrer por la línea CD, pero tiene que estar perpendicular, obviamente. Primero la circunferencia. Este aro tiene que estar perpendicular. Para eso va a girar con centro en este punto C y gira este arco, ¿no? Que como podemos ver acá es 90 grados lo que gira. Luego se desplaza ya sobre el plano, sobre la línea CD, hasta que es el punto de tangencia perpendicular, el último punto. ¿Correcto? Y luego, para que gire por esta línea, tiene que, como dice, cambiar de línea aquí. Pero el centro, el radio, tiene que ser perpendicular a esta línea. Para eso va a girar ahora con centro de rotación en punto D. Y va a girar así. 90 grados otra vez. Y luego gira hacia abajo, ¿no? Rota hasta abajo hasta que choque. Ahí está. Y una vez que está aquí, recorre hasta llegar al punto F. ¿Correcto? Así que lo que he recorrido, muchachos, es todo esto. Ahora, por dato de problema, tenemos a ver que estas longitudes, ¿no? Estas longitudes se pueden hallar.
A ver acá. Por ejemplo, acá nos dice que EF es igual a 4. No, esto es 4. EF vale 4. Pero BC es igual a CD igual a EF. O sea, esto también es 4. Y esto también es 4. ¿Correcto? AB vale 3 veces BC. O sea, todo esto sería 12. ¿No? Porque si BC es 4, 3 veces BC es 12. Y D es igual a 2. Bueno, 2, perdón, EF. 2 veces EF. DE es 2 veces EF. Como esto es 4, esto sería 8. Bien, bueno, pasemos a limpio esos valores. Ahí está. Ok, justamente lo que hemos hallado aquí. Pero estas longitudes, tengan cuidado, como aquí ha chocado en esta pared, yo sé que el radio, no, este radio es 1, un centímetro. 1, acá 1, 1, todos los radios son 1. Así que si esto es 12, desde A hasta B es 12, lo que recorre el centro no es 12, sino 11. A ver, me dice Milagros, Cielos, la 2. Ajá, muy bien, muy bien. Correcto, muy bien, Juan, muy bien, Milagros, bien, Cielo. Entonces, muchachos, esto es 11. Ahora, toda esta longitud es 4, quitándole este 1, esto que recorre el centro, ¿no? En la parte vertical, sería 3. 3. Ahora, aquí sí recorre todo CD, ¿no? Todo esto de azul. Eso sería. Ah, pero antes que nada, este ángulo ya dijimos es 90 grados. Así que este arco es pi medios. Pi medios por 1 sigue siendo pi medios, ¿no? La longitud es teta por r y el radio es 1. Así que esto es pi medios por 1, pi medios. Esta longitud es 4. Ahora, este arco también es 90 grados, otra vez pi medios, ¿no? Esta longitud, todo es 8, DE es 8, pero quitándole este 1, esto sería 7. Y lo mismo, este es 4, quitándole este 1, esta longitud sería 3. ¿Correcto? Bien, ahora sí, lo que ha recorrido es simplemente sumar. Sumar todo esto. 11 más 3 más 4 más 7 más 3. Y sumándole pi medios y pi medios. O sea, ahí está. 11 más 3 más pi medio más 4 más pi medio más 7 más 3. Y eso es 28 más pi. La A. Correcto. Esa es la respuesta. Bien, ¿entendieron, muchachos? ¿Entendieron los? Está fácil, ¿no? La A. A ver, vamos con la 3. Pregunta 3. Dice: un disco de radio de 10 centímetros gira por el borde de la figura formada por un triángulo equilátero de lado 80 y un cuadrado. ¿Cuál es la longitud mínima que recorre el centro del disco desde el punto E hasta el punto D? Ajá, veamos por aquí. La longitud que recorre el centro de la rueda. Bien, como dato nos dice que esto es un triángulo equilátero, significa que estos son ángulos de 60 grados. Además, esto es un cuadrado de, ¿no? Si el triángulo es de lado 80, este cuadrado también sus lados serán 80. Ahora, nos piden la longitud que recorre el centro del disco, ¿no? Para ir desde aquí hasta acá, ¿no? Como lo hice. Desde el punto D al punto D. Bien, empezamos, chicos, a ver su recorrido. Primero, recorre en esta vertical, el centro, hasta el último punto que es 90 grados a, a esta línea. O sea, así. 90 grados.
Luego, para que recorra por el lado del triángulo, el radio de esta circunferencia tengo que ponerlo perpendicular a este lado. Para eso va a girar sobre este punto. Cuando gira, ahí está. Este arquito. Gira este arco. Una vez que está aquí perpendicular a este lado, va a girar a lo largo de la línea hasta el último punto que es perpendicular. Luego, para que cambie a la otra línea, este radio, ¿no?, de la circunferencia tiene que ser perpendicular. Ahí está. Y luego gira por aquí. Hasta acá. Para que sea otra vez, para que gire sobre este lado, tengo que poner el radio perpendicular, el radio de la circunferencia, y para eso va a girar un arco aquí. Ahí está. Correcto. Y luego, muchachos, estando aquí, va a girar a lo largo de esta línea, hasta que choque con el piso. Ahí está. Ahora, por dato, tenemos que el radio es 10. No, el radio seguro es 10. Y por acá también ponemos 10. Veamos qué es lo que gira. A ver, primero vemos los ángulos. 90, 90, 60, 90, ¿no? A ver, este tendría que ser 30. Este arco de 30 grados. Ah, me he ido por arriba. 120 también. 90, 90, 60. Esto es 120, porque recuerda que toda la vuelta es 180. Y lo mismo aquí, ¿no? 90, 90, 60 y 90. Esto tendría que ser 30 grados, porque toda la vuelta es 360. Y las longitudes rectas, a ver, si de aquí a acá es 80, quitándole 10, esto es 70. Vamos a ponerlo por aquí. Esto sería 70. Aquí se gira todo este lado, que es 80. ¿No? Aquí sí gira también todo el lado, que también es 80. Y de aquí para acá no recorre los 80. Quitándole estos 10, esto es 70. ¿No? Pasando a limpio, a ver, tendríamos. Ahí está. Ahora, la suma de esta longitud y de estos arcos vendría a ser todo lo que recorre. A ver si lo me dice la. Ajá, muy bien, cielo. Sería entonces, a ver. Como son arcos del mismo radio, chicos, si tú sumas 30, 30 son 60 y 120 son 180. Estos arcos, si lo pones uno a continuación de otro, van a generar una semicircunferencia. Claro, porque son 180 grados, 30, 120 y 30 son 180 grados, ¿no? Porque el radio es el mismo. Así que estos arcos, ¿no?, estos arcos los he juntado y se vienen a hacer una semicircunferencia. ¿Qué sería la mitad de la circunferencia? ¿No? El radio es 10, sería 2 pi por r entre 2, simplificando el 2, sería simplemente 10 pi. Ahora sí. La longitud recorrida sería 70 más 80 más 80 más 70 y más 10 pi. Y eso es 300 más 10 pi, o sea, la B. Muy bien, Hayet, bien, Hayet. Muy bien, la respuesta, la B. ¿Entendieron, muchachos? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron el problema? Sí. Sigamos. Ok. Pregunta 4. Dice, en la figura se muestran dos discos superpuestos unidos por un mismo eje. Si el disco mayor gira 3.285 grados en el sentido horario y el menor
4050 grados en el sentido contrario, o sea, en el sentido antihorario, ¿cuál será la disposición de dichos discos? A ver, este gira en sentido horario el grande y el pequeño en sentido antihorario. Veamos. Ahora, ustedes deben recordar, muchachos, que cuando gira 360 grados, ¿no? Vuelve a la misma posición. Si gira 360, vuelve a hacer lo mismo, es una vuelta completa. Si gira 320 son dos vueltas. O 1080 son tres vueltas. O sea, cada múltiplo de 360 vuelve a hacer la misma figura. Entonces, eso es lo que no debo olvidar. Si la figura gira 360 grados, una vuelta regresa a su posición inicial. ¿Correcto? Entonces, vamos con el más pequeño. El más pequeño, ¿no? Que es la zona que está acá interna, el disco pequeño, dice que gira 4050. Ahora, 4050, si lo divido entre 60, son 11 vueltas y 90 grados. Bueno, con 11 vueltas regresa a su posición inicial. ¿No es cierto? Regresa a la posición inicial. Es decir, estas 11 vueltas, como si no hubiera pasado nada, sigue siendo igual. Ahí está, pero hay que agregar 90 grados en sentido antihorario. ¿Correcto? Aquí ya recorrió, digamos, las 11 vueltas. Ahora simplemente nos falta 90 grados. Ahora, chicos, ustedes deben saber que si esta circunferencia está dividida en 8 partes, ¿no? Cada arco, esto está, o sea, ese sector circular, es de 45 grados. 45 grados. Así que si va a girar 90 grados, es como si cada región de estas, ¿no?, se desplaza, vamos a decir, desde aquí hasta acá se desplazará 2, ¿no? Fíjense, cuando si se pone acá, ha girado 45. Si gira 90, le falta 45 más. O sea, esto vuelve acá. Esto se pone acá y esto se pone aquí y esto se pone acá. En realidad vuelve a ser lo mismo. No, bueno, en este caso por la estructura de la figura. Vamos a ver. Ah, le decía entonces, ahí se pueden dar cuenta cuando gira, ¿no? ¿no? 90 grados. Ahí está. Y vuelve a ser lo mismo, la misma figura, porque hemos dicho que esto se ha desplazado 45, 1 aquí y 90 acá. Cada uno se ha desplazado, cada parte sombreada se ha movido 2. Y eso lo puedes ver ahí. Y vuelve a ser lo mismo. ¿Está bien? La otra, el otro disco, el mayor, el más grande, aquí está, va a girar, dice, 3.285 en el sentido horario. Ahora, 3.285 vienen a ser 9 vueltas y 45 grados. Pero 9 vueltas regresa a la misma posición inicial, ya dijimos. ¿Correcto? Entonces, a ver. Si ha regresado a esta posición, estaría así, ¿no? Así. Pero falta 45 grados. Y otra vez, todo esto está dividido en 8 partes. Significa que cada arco es de 45 grados. Si esto va a girar 45 grados, la parte sombreada se va a mover un espacio a la siguiente posición, 45 grados. Sí, pero en sentido horario. O sea, esto se va a poner aquí. Esto acá. Esto acá y así, ¿no? Se van a sombrear las otras partes. Más o menos para que se vea. Ahí está. Ya giró 45 grados. ¿Está bien? Y como pueden ver, esto es lo que se ha obtenido. Ahora, pero nosotros queremos el disco en sí. El disco, ajá, muy bien, cielo, muy bien, Helen. El disco, muchachos, está compuesto de estas dos regiones, ¿no? Así que lo ponemos uno encima de otro
Vamos a ponerlo por este lado. Y sería la A. Muy bien, Milagro, bien, Marjorie, bien, Cielo, bien, Helen. La A. La respuesta entonces sería la A. ¿Entendieron, muchachos? La, ¿ok? Vamos entonces ahora con la parte de simetría y reflexiones. Bien. Bien, chicos, cuando hablamos de una simetría, tenemos dos opciones, ¿no? O dos tipos. La simetría respecto a un eje, ¿no? Se le dice simetría axial. Y la simetría respecto a un punto, se le dice también simetría central. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la simetría? Como dice, ¿no? Cada punto se encuentra a igual distancia del eje de simetría. O sea, esta figura, sus puntos, cualquier punto de esta figura va a estar a igual distancia de su simétrico. Esta es la figura y este es su simétrico. Pueden notar que este punto A, este es el eje de simetría, está a igual distancia de la que su simétrico está respecto al eje. Lo mismo aquí, ¿no? Este punto B está a igual distancia del eje que es su simétrico. Es decir, ese eje de simetría es como una mediatriz. ¿Correcto? También se le conoce como la simetría del espejo, ¿no? Como si fuera un espejo. Imagínate un espejo, toda esta figura se refleja hacia allá. ¿No? Es una forma de darse cuenta. Y lo mismo, ¿no? Ese y ese prima son los puntos simétricos. Ese prima es simétrico de C. Así que esta distancia es la misma. Bien, igual chicos, el mismo, vamos a decirle, el mismo concepto cuando hablamos de una simetría central. En este caso, este es el centro de simetría y cada punto de la figura está a igual distancia del punto del centro de simetría que es su simétrico. Por decirlo, si este es el punto A, la distancia al centro de simetría es la misma distancia del simétrico al punto de simetría. Y lo mismo, ¿no? S igual acá. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta en la simetría. Cada punto se encuentra a igual distancia respecto al punto de simetría. En ese caso, respecto al eje, acá respecto al punto. Luego de la simetría, la figura rota 180 grados, ¿no? Bueno, se han dado cuenta que esto es una rotación de 180 grados. A veces es bueno simplemente mover el papel, nada más 180, y ves cuál es el resultado. Bien. Ahí está. Las distancias, como le dije, son iguales. Acá lo mismo. Iguales. Por ejemplo, el problema 5. Dice, María ha dibujado en una hoja cuadriculada dos rectas perpendiculares y en una bicicleta como se muestra en la figura. A la imagen de la bicicleta se le refleja respecto del eje que se indica. Y luego, a partir de esta última figura, construye una figura simétrica, usando como punto de simetría el punto que se indica. Si la hoja la usa como un plano coordenado, donde cada cuadradito es la unidad y la recta representan, dice, a los ejes de coordenadas, indique la suma de los números que forma las coordenadas del punto L en la figura construida en el último paso.
Bien, aquí nos dan, muchachos, a ver esta figura, esta bicicleta, el punto L. Y queremos del punto L la suma de los números que forman las coordenadas del punto L, ¿no? De la figura construida en el último paso. ¿Cuál es el último paso? Bueno, el primer paso es que la imagen de la bicicleta se refleja respecto al eje que se indica. Este es el eje de simetría, el eje X. Se va a reflejar con respecto al eje X. Luego de eso, ¿no? Una vez está reflejado, dice, se construye una última figura simétrica, pero usando ya no el eje, sino este punto de simetría. ¿Correcto? Muy bien, veamos entonces, a ver. Primero reflejemos este punto sobre este eje. Ahora, pueden notar que usando las coordenadas, tenemos que en el eje X hay 1, 2, 3, 3, ¿no? Este punto podemos llamarle 3, abscisa 3. Y la ordenada sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,7. No, nos podemos ayudar también de la geometría analítica para poder hallar. Y es más, hay ciertas expresiones que nos ayudan a veces de forma práctica. Claro que la idea de repente en estos problemas es que lo hagas así nada más, con el concepto de simetría. Ya en el AB y en el AP veremos preguntas de este tipo con más complejidad, donde podemos aplicar ahí alguna relación. Ajá, ojalá. Normalmente las preguntas que vienen en examen, y bueno, que avisan en examen, vienen con el dibujito, ¿no? Con la cuadrícula incluso. Pero también, como digo, si no viene con el dibujito, ayudarse de sus teoría de geometría analítica, que como dije en el full práctica vamos a ver más problemas de esto, pero con otra complejidad. Aquí vamos a ver todavía la parte elemental. Ahora, si voy a reflejar a través de este eje la distancia, que en este caso es 7, debe ser la misma con su simétrico. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá va a estar. ¿Correcto? A ver, la distancia es la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que hacia abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá va a estar el punto. Este sería el simétrico. Ahora, la abscisa no cambia, como puede ver, no cambia. Lo que ha cambiado es la ordenada. Esto es 3 menos 7. ¿Está bien? Bien. Veamos entonces, a ver, repito, reflejo como espejo, pasándolo a limpio. Ahí está el punto L. No, el punto L. Una vez que está acá, luego se construye la figura simétrico, usando como punto de simetría el punto que se indica, o sea, este punto de aquí. ¿Correcto? Y hemos dicho que con respecto al punto es como si esto girara 180 grados, ¿no? Se va a poner por acá. Claro. Si nosotros cortamos, a ver, si va a ser su simétrico, va a ser por aquí, ¿no? Claro, la vertical es como si estas coordenadas, ahí, muchachos, se ponen por aquí con respecto a este punto, ¿no? De aquí arriba hasta esta longitud es la misma, ¿no? Es como si acá construyeras un triángulo. Y por acá un triángulo que van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque esto de aquí va a ser igual por definición de simetría respecto al punto.
este ángulo es el mismo y este ángulo también. Así que son triángulos congruentes. Esta longitud es la misma que esta. Si de aquí abajo hay 7, de aquí para arriba también habrá 7. No. 7 como ordenada. La abscisa sería, a ver, si de aquí a acá hay 1, 2, 3, 4, 5, de aquí a acá también tiene que haber 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero partiendo de aquí, que ya está 1, 2, desde aquí hasta acá es 7. Pero hacia la izquierda sería menos 7. ¿No es cierto? Ese sería entonces el punto L. Vamos a pasar a limpio. Ahí está. Menos 7, 7. Como te piden la suma, al ojo, ¿no? Muy bien, cielo. 0. Bien. Oigo, por geometría analítica también lo pueden hacer. No recuerden que este punto es punto medio, es la semisuma de los extremos, ¿no? Y sumar pares ordenados es fácil también. ¿Entendieron este, chicos? ¿Entendieron eso? Como ven, está fácil, ¿no? Parecía complicado, pero es una cuestión fácil. Normalmente estas preguntas vienen para hacerle en el gráfico nada más. ¿Se entendió, no, chicos? No tan tranca que digamos. ¿Ah? Cuando es respecto al eje, es un espejo. Y el punto, bueno. No está, digamos, tranca. A ver, vemos uno que sea más simple. En la figura se muestra una cuadrícula formada por 20 cuadrados congruentes de 2 centímetros de lado y un eje de reflexión paralelo a uno de los lados del rectángulo. Si la imagen reflejada en dicho eje se superpone sin rotarla sobre la imagen original, ¿cuál es la suma de las áreas de todas las regiones sombreadas que resultan en la imagen final? ¿Qué dicen? A ver. Una aplicación de áreas. A ver, este es el eje de reflexión. Ya dijimos que esos muchachos vienen a ser como si fuera un espejo. Entonces, si voy a reflejarlo, imagínate como sea un espejo. Bueno, por acá construyes tu cuadrícula. Y vas a obtener, muchachos, a ver si esto se refleja a través de esto. La distancia, por ejemplo, de este punto es igual a la distancia de su simétrico, ¿no? Bueno, es decir, esto se vería así, por ejemplo, esta línea, su simétrico se vería por acá así. ¿No? Igual, de esta línea, su simétrico se vería así. Correcto, porque esta distancia de este punto al eje es la misma de su simétrico al eje. ¿Correcto? Los amigos, fíjense, si de este punto para el eje hay dos cuadraditos, de este punto acá, dos cuadraditos y esta distancia.
Ahí están, sí, dos cuadraditos. Uno, dos. Aquí estará. Así se verá, ¿no? Lo mismo por aquí. Ahora, este punto de acá, tienes uno, dos, tres, cuatro cuadraditos. Para allá también, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí entonces sería así. Y como este punto está a la misma altura, sería algo así. Y luego, así. Claro, eso es simétrico. Esto sería. Bien, pasemos al limpio. Este es el espejo, como se dice. Ahí está. Muy bien, luego, ¿qué se hace? Dice, esta imagen reflejada en dicho eje, no dicho que, se superpone. O sea, esta se superpone con esta, sin rotarla, ¿no? Sobre la imagen original, ¿no? Esto lo voy a superponer. Bueno, basta que lo dibujes junto aquí, esto encima. Y eso ya es algo sencillo, ¿no? Superponiendo las imágenes, a ver, esto aquí o esto acá, como quieras, vas a tener una figura ya fácil de obtenerla. Y te pide la suma de las áreas de todas las regiones sombreadas. No se olvides que el lado es 2. De cada cuadradito es 2. O sea, esto es 2 y esto es 2. Ay, muchachos. Aquí yo veo, fíjense, puros triángulos. Tú sabes que el área del cuadradito es lado al cuadrado, 4, 4 unidades cuadradas. Como todo esto es 4, la diagonal lo divido en 2, esto será 2. Esto también será 2. ¿Correcto? Esto también será 2. 2, ¿no? Porque es la diagonal. Pero cuando tú trazas las dos diagonales, lo divides en 4 partes. Así que acá será 1, 1 y 1, porque 4 partes. Si todo es 4, 1, 1, 1 y 1. ¿Está bien? Observo entonces que hay triángulos de 2 y de 1, ¿no? Acá también. Ahora, ¿te has dado cuenta que la parte de abajo, el área, es la misma que la de arriba? A ver, me dicen la clave, la A. Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, cielo. Bien, entonces, a ver, pasando al limpio. Ahí está lo que les dije. El área de cada triángulo es de 2 centímetros cuadrados y de 1 centímetro, ¿no? Los más chiquitos son de 1 y los demás son de 2. 2, esto también 2, 2, 2. Y este de aquí dijimos 1. Y como esta área es la misma que la de arriba, ¿no? Sería dos veces la suma de esto. A ver, esto es 1, 2, 3, 4, 8 veces 2 y 3 veces 1. No sería 2 veces 8 veces 2 más 3. ¿Por qué dos veces? Porque esta es la parte inferior y la otra parte de arriba son dos veces. O sea, 30 y 8 centímetros cuadrados, la A. Bien, ¿entendieron eso, chicos? Como ven, es una aplicación de problemas de simetría, ¿no? Claro, distinta a la que vimos en el eje y es mucho más sencillo. ¿Entendieron eso, no? Ok. Pregunta 7. Dice, la figura muestra una hoja de papel cuadrada. Carlos hace dos dobleces siguiendo las líneas punteadas y dibuja sobre el papel plegado una circunferencia de 1 centímetro de radio, la cual recorta y retira, con lo que obtiene la figura 2. Hay el perímetro de la figura que resulta al desplegar completamente el trozo de papel que queda. A ver, lo primero que es que tienes la hoja, no lo vas a doblar primero, hace dos dobleces, ¿no? Como aquí. Ahí está.
Y esto lo va, vamos a decir, a doblar hacia este lado. Ahí está. Luego va a quedar así. Y otra vez dobla por aquí el otro doblez, ¿no? El otro doblez que está acá horizontal. Y luego la parte de arriba la va a colocar hacia abajo. ¿Está bien? Bien. Claro, en realidad lo que ha faltado en este problemita es las hacia dónde está doblando. Aquí lo estamos poniendo, pero puede haber sido al revés también, ¿no? ¿Sí? Estamos asumiendo esto. Normalmente lo da. Luego un muchacho nos dice sobre el papel pegado, o sea, una vez que lo ha doblado, queda esto. Recorta, dice. Recorta, perdón, sobre el papel pegado, una secuencia de centímetros de radio, la cual recorta, ¿no? Aquí va a colocar una circunferencia, esta circunferencia, y la va a cortar. Con lo que existe esta figura 2. O sea, ahí ya la recortó. Ya cortó. Pide el perímetro de la figura que resulta al desplegar completamente el trozo de papel que queda. O sea, ahora vamos al revés. Esto como el cangrejo. Claro, como acá está hueco, ¿no? Tenemos que ir hacia acá, desdoblando. Vamos a doblar en sentido inverso. Bueno, este hueco, chicos, queda acá, ¿no? Está acá. Pero cuando se desdobla, ¿no? Cuando se desdobla hacia arriba, también está acá. ¿Está? Luego, cuando desdoble hacia este lado, ¿no? Esto de aquí va a estar, obviamente. Estos dos van a estar acá. Pero cuando se desdoble, estos dos van a estar acá. Como el eje de simetría, pues, es un eje de simetría, son los dobleces. Los dobleces son ejes de simetría. Y tendríamos esto. O sea, lo que resulta es todo esto. Y me piden el perímetro de la figura que está acá, ¿no? De lo que ha quedado. Muy bien, muy bien. Bien cielo, bien milagros. Y chicos, el perímetro sería, a ver, no se olvides que esto es 12, todo este lado del cuadrado es 12, y el radio de la circunferencia es 1 centímetro. Así que tenemos perímetro externo, que sería la suma de los lados, y el perímetro interno, que es las 4 circunferencias, ¿no? Esto sería 12, 12, 12, 12, 4 veces 12 y 4 veces 2πr, porque la circunferencia es 2π por r, en este caso es 1, 2π por 1. Entendemos eso. Suma, ¿no? 12 por 4, 48, aunque ya está aquí, más 8, 8π. Factorizando, nos queda esto, la A. Esa es la respuesta, la A. Muy bien, muy bien, milagros, bien cielo. ¿Entendieron, chicos? A ver, la 8, una parecida. Anita tiene un pedazo de papel, dice, que tiene la forma de un hexágono regular de 10 centímetros. En dicho pedazo marca el centro O y luego doble el papel como se indica en la figura, obteniendo un triángulo. Luego, el triángulo se ubica los puntos medios de los lados y realiza un corte por la línea que queda determinada. Y finalmente retira los dos pedazos triangulares. Hay el perímetro de la figura que se obtiene luego de doblar lo que quedó de papel. Bien. Veamos a ver por acá. Tenemos este hexágono. No, si mero tienes una doblez por este diámetro, por este, digamos, esta diagonal. Vamos a doblarlo hacia adentro. Aquí está. Una vez que está doblado, va a quedar esta figura. Claro, ahí se pueden dar cuenta que está doblando hacia la derecha por cómo queda la figura, ¿no? Si hubiera sido hacia la izquierda, hubiera estado al revés. Está doblando hacia allá. Luego, tenemos a ver aquí dos dobleces.
¿Correcto? Ahora, para que la figura quede así con el vértice acá, este vértice o apuntando aquí, se tiene que doblar esto hacia este, vamos a decir, en este sentido, ¿no? Al doblarlo va a coincidir acá. Y esto de aquí también hacia adentro, con respecto a esta línea. Y quedaría así. ¿No es cierto? Y otra vez cortamos, cortamos, ¿no? Como dice aquí, hay corte. A cortar ese pedacito. Vea qué hará ahí. ¿Correcto? Bien. Se retiran los pedazos triangulares. O sea, esto de aquí se va a quitar. Se va a quitar. Pero hay que desdoblarlo. Nos piden. Ahí el proyecto de la figura que se obtiene luego de doblar el papel. Y como ya dijimos, hacia atrás, como el cangrejo. ¿Correcto? Así que veamos. Al desdoblarlo, mismo estamos haciendo. Al desdoblarlo, chicos, esta línea va a quedar acá, obviamente, ¿no? Pero como esto es su eje de simetría de esta línea, ¿no? Porque sea, este es su eje de simetría, ¿correcto? Así que, igual acá, este es su eje de simetría de esta línea. Correcto. Imagínate como si fuera un espejo. Esta línea es un espejo. Esto se va a reflejar por acá, ¿no? Porque la longitud de este punto va a ser la misma longitud de su simétrico hacia esta, hasta ese eje, ¿no? Se va a quedar por acá. Más o menos para que se den cuenta, ¿no? Este puntito está a la misma distancia de este eje que es simétrico. Más o menos estaría por aquí. Ah, muy bien, muy bien. Y dibujamos, a ver, ahí está, ¿no? Más o menos ahí. El uno de arriba, ¿no? Su simétrico sobre este eje sería acá. Bien. Esta línea, su simétrico sobre este eje, ¿no? Va a ser esta. Ahora, lo mismo, esta línea se van a reflejar sobre este espejo, sobre este eje, pero hacia arriba, ¿no? Algo parecido. Por aquí y por acá, ¿no? Porque este es su reflejo. Su reflejo sobre esta línea. Y ya tenemos esto. Ajá, muy bien, milagro, bien calle, bien cielo. Y cuando llegues a desdoblarlo, esta figura va a estar, obviamente, va a estar, lo dibujas acá, va a estar. Y luego la tienes que reflejar. Ahora el espejo es este. Este es el espejo, ¿no? Y es fácil, esto ya es más sencillo, dibujarlo, porque es simplemente, muchachos, dibujarlo como si fuera un espejo, ¿no? Y completa. Como si girara 180, algo así, o una volteadita. Y bueno. Nos piden entonces, a ver muchachos, el perímetro de la figura que queda acá adentro. Sabemos que todo este lado es un hexágono del lado 10. Esto es 10. ¿Correcto? Ahora sí. Si esto es 10, chicos, no se olviden que se ha cortado. Bueno. Para que quede así, se cortó por su mitad. De aquí a acá tendría que ser 5. ¿No es cierto? Esto también va a ser 5. ¿Sí? Así que, muchachos, queremos el perímetro. Y lo mismo va a ser por cada lado, ¿no? 5. Eso también será 5, porque esto es 10, 5. Así que sería ver cuánto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces 5. Muy bien, quedaría así la figura. 5, 5, 5, 12 veces 5, 60. Muy bien, Jaye, bien, milagros. Muy bien, cielo.
Fácil, ¿no? Parecían complicados, pero son sencillos. Bien, y por último, chicos, a ver lo que es perímetros y áreas. Áreas y perímetros, ¿no? Perímetro, no se olviden que es el contorno de una figura. El contorno, nada más. Si es una figura, digamos, poligonal, es la suma de sus lados. Y si es un círculo, el perímetro es la circunferencia que se calcula con 2πr. Y en un sector circular, el arco es teta por r, siempre y cuando las tetas sean radianes. Ahora, una observación rápida, chicos. Este arco, que es la suma de estas dos semicircunferencias, ¿no? Vendría a ser la longitud de este arco más este arco es pi medios por la línea AC. ¿Correcto? O pi por a medios. Claro, imagínate como si esto fuera una pita, ¿no? Una cuerda en la cual fijas en los extremos y lo estiras y vas a formar una semicircunferencia de diámetro A. ¿Correcto? El radio sería a medios. Y como dijimos, una semicircunferencia sería teta por R, o pi por R, perdón, pi porque el ángulo es pi, por R. Pero el R es a medios. Ahí está, ¿no? Es una ecuación rápida nada más. Por ejemplo, una aplicación, esto ya he venido varias veces en el examen, calcule la suma de las longitudes de las circunferencias, de las circunferencias, todo esto, la suma de esto. Muy bien, sería de chicos. Por cada lado aplico esto, por cada lado. Esto sería pi por 15 medios, pi por 7 medios por este lado y pi por 10 medios, ¿no? Nada más. Y eso, factorizando el pi medios, es este lado más este lado más este lado. Y se acabó. ¿Qué sería 16 pi centímetros? Por ejemplo, en la pregunta 9. En la figura, los arcos AC y CD, DO y OF y FB representan semicircunferencias. Si AO es igual a OB y es igual a 10, hay el perímetro de la región sombreada. Bien, queremos perímetro nada más. Ojo, chicos, en estos arcos puedo aplicar, ¿no? Pi por la longitud del lado, en este caso, o A medios. Y lo mismo por acá. Vamos a hacer entonces el perímetro de la región sombreada. Ahora, si esto es 10, esto es 10, esta hipotenusa sería 10 raíz de 2, ¿no es cierto? Correcto. Ah, perdón, el AB vale, el AB es 10, esto es 10. Entonces, esto es 5 raíz de 2, 5 raíz de 2, ¿no es cierto? Bien, vamos a ponerlo por acá. Y como ya dijimos en la anterior, ahí está, si quieres tomarle foto, ahí está. Estos arcos es la línea por pi medios, ¿correcto? Ahí está, entonces sería toda esta cuerda y más esto. Ese es el perímetro. La longitud de las semicircunferencias más los segmentos rectos. Esto, como ya dijimos, es 5 raíz de 2 por pi medios y 5 raíz de 2 por pi medios. Factorizo el pi medios, tendríamos esto. Más los segmentos rectos. Ahora, pero si tú unes esta vertical, esta vertical, esta vertical, esta vertical, esta vertical, generan toda esta vertical que es el lado AO. Y lo mismo, esta horizontal, generan todo esto. Y hemos dicho que esto es 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. Así que los segmentos rectos, esta suma de acá, es 5 raíz de 2 más 5 raíz de 2, 10 raíz de 2. Y se acabó. Operamos. Eso es la D. La D. En cuanto a áreas, chicos, ya ustedes saben las áreas básicas, el rectángulo, el triángulo. El área es la medida de la extensión de la superficie, dice, expresada en unidades cuadradas. Siempre que sean unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, eso es área, ¿no? El área del círculo son ya áreas que ustedes conocen. Algunas propiedades,
¿no? La propiedad, muchachos, de los triángulos que tienen la misma altura, sus áreas están en proporción de sus bases. ¿Correcto? Y si la proporción es de 1 a 1, o sea, eso es una mediana, las áreas son iguales, ¿no? De ahí se deduce de esta propiedad es que si yo trazo las medianas, todas estas áreas son iguales. ¿Correcto? Así que esta área es la sexta parte del triángulo, ¿no? Esto es el baricentro, obviamente. Y lo mismo, si uno de los puntos medios se generan cuatro triángulos donde todos tienen la misma base y la misma altura. Si tienen la misma base y la misma altura, ¿no? Por base media, el área de cada uno de estos triangulitos es la cuarta parte del triángulo total. Propiedades bastante conocidas, ¿no? Relaciones de área de trapecios. Esta área A es la mitad del trapecio, ¿no? Siempre cuando esto sea punto medio. Y además, si esto es la mitad, lo otro será la otra mitad. En otras palabras, el B más C, esta área, la suma de estas áreas es igual a esta área. También saben que las áreas formadas por las diagonales y los lados no paralelos son iguales. Si tú trazas una diagonal en un paralelogramo, ojo, cualquier paralelogramo, no solamente cuadrado, en cualquier paralelogramo estas áreas son iguales. Si trazo por los puntos medios líneas paralelas a los lados, estas áreas también son iguales. Lo mismo que si trazo las dos diagonales, estas áreas también son iguales. Ahora, si uno de los extremos de un lado con cualquier punto del lado opuesto, esta área es la mitad del paralelogramo. Y lo restante sería la otra mitad, ¿no? De acá sacamos que A es igual a B más C también. Y dos propiedades conocidas es que si tienes una diagonal y una mediana, ¿no? Llamamos mediana a aquella línea que parte de un vértice al punto medio del lado opuesto. Esta área es la doceava parte. Bueno, la demostración es fácil si trazas tú solamente la otra diagonal. Si trazas la otra diagonal, eso se corta en el punto medio. Por acá pasa también la otra diagonal. Perdón, la otra mediana. Porque esto es el baricentro, y estas áreas van a ser iguales. Si esto es 6S, todo será 12S, por eso que eso es la doceava parte del total. Y algo también bastante conocido, mediana con mediana, sobre uno de los lados es la veinteava parte, ¿no? Eso en cualquier paralelogramo, no solamente cuadrado, en cualquier paralelogramo se cumple eso. La doceava parte, diagonal mediana, y mediana con mediana, la veinteava parte. Bueno, aquí un ejemplo aplicativo. Dice en el gráfico, el área que consume es 50 centímetros cuadrados. Además, PQ es igual a 5 BP, BR es 3 veces RC. Calcule el área que es un triangular. A ver, nos piden el área. Pero tenemos estas proporciones. BQ es 5 veces BP. O sea, si el BP le llamamos A, ¿no? Esto será 5A. Y el BR es 3 veces RC. O sea, si al B, a RC le llamo B, esto será 3 veces. Y siempre que tengan, muchachos, proporciones, piensen en esta propiedad en triángulos que tienen la misma altura. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, estas dos áreas están en esa proporción. De 1 a 5, pero por dato esto es 50, como esto es la quinta parte, ¿no? De 1 a 5, esto vendría a ser, muchachos, 10. De 1 a 5 también, la misma proporción. De sus bases son la proporción de las áreas. Bien, ahora, todo esto, muchachos, es 60. Esto es como 3 en este triángulo y esto es como 1. Esto es la tercera parte de 60. Esto será 20 entonces. Y en este triángulo grande, esto es de 3 a 4. De 3 a 4. Esto, muchachos, viene a ser 80, que es 4 por 20. Esto debe ser 3 por 20. Y 3 por 20 es 60. Y se acabó. Como te piden el área del triángulo, suma nada más. Y eso es 140. Bien, como ven, sencillo, la B. Exacto, muy bien, Nayet. A ver, para terminar con este problema, pues ya nos pasamos la hora. Wow.
Nos pide el área sombreada. Por dato de problema, tenemos que AM es 10 raíz de 2 y este arco NB es 36 grados. O es el centro de la circunferencia, hay el área que es sombreada. Bien, ahí chicos, dense cuenta que si a esta región yo le llamo A y a esta región yo le llamo B, no, a este triángulo. Bueno, pueden notar, muchachos, ves todo esto, por si acaso, ves todo esto. Pueden notar que acá tengo un trapecio. Y en este trapecio, las diagonales sobre los lados no paralelos forman áreas iguales, ¿no? Esa propiedad. Así que esta área y esta área son iguales. La trasladas. Así que el área sombreada vendría a ser todo este sector circular de 36 grados. ¿Saben? El sector circular N o B. Eso es lo que nos piden. Y chicos, ¿cómo calculo el área de un sector circular? Bueno, el radio de aquí es 10, el ángulo es 36, que es la décima parte, ¿no? La décima parte de todo el círculo, ¿no? Si no dices, a ver, 36 de 360 de pi r cuadrado. Ahí está. La décima parte, o sea, la décima parte de todo el círculo. Y el área del círculo es pi por radio cuadrado y el radio es 10. Y eso es 10 pi centímetros cuadrados, la A. Uy, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Para que cuando haga su examen y descansen también. Ahí tienen un par de problemitas más no resueltos. Y al final tiene las claves. Así que ahí nos quedamos. Vamos a parar la grabación.